Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Nuestra salvación está en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca y el fruto brotó. Dueño de la muerte, general por vida, su resurrección. Humilde la tierra, Señor de los cielos, abranse el gozo las puertas del hombre y al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Amén. Bendito el que viene.
buena del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, aleluya. Ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, aleluya. Alabado al Señor en su templo, alabado en su augusto firmamento, alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza. Alabando con tambores y danzas, alabando con trompas y flautas, alabando con platillos sonoros, alabando con platillos vibrantes. Todo se realiza, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu.
confidenza grande sta, aleluya. Derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Presentad vuestros cuerpos por ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Siglos de los
los siglos. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios todopoderoso, de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, aumentes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatienda nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos.
Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
son muy bonitos. Por favor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta misa que celebramos todos los días, tenemos la intención de ofrecerla por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo de Guadalupe. Esta mañana recibimos a los peregrinos de las familias Ramírez Mondragón y sus amigos. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Si hace 8 días Pedro proclamaba con firmísima fe: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, hoy escucharemos algo contrario, porque Pedro no admite lo que está diciendo Jesús, que va a padecer, que va a tener que morir y resucitar. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, de nosotros. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Señor Dios,
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que haciendo más religiosamente nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlaban de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Se adhiere mi alma y tu diestra me das
De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Aleluya, aleluya.
Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, hoy Jesús, como escuchamos, anuncia a sus discípulos que tenía que subir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley le harían sufrir mucho hasta matarlo, pero al tercer día resucitaría. Pedro, que como escuchamos hace 8 días, había confesado su fe en Jesús como el Hijo de Dios vivo, ahora se niega a aceptar la posibilidad de la muerte violenta de Jesús. Pero Jesús le dice con palabras duras: «Apártate de mí, Satanás», porque quiere tentarle al pensar como los hombres y no como Dios. Pedro ve las cosas desde el punto de vista mundano. Él esperaba, igual que otros, un tipo de Mesías como rey poderoso, capaz de devolver la independencia a Israel. Esperaba un mesianismo político que contradice el sentido de lo que Jesús vino a enseñarnos. El que quiera ser discípulo de Jesús debe negarse a sí mismo y cargar con la cruz. El poder de Jesús se muestra en el sufrimiento, en el perdón del enemigo, en la misericordia con todos, incluso con los amigos que le traicionan. El que es consecuente con su fe tiene que asumir la posibilidad de ser incomprendido, ridiculizado y hasta perseguido. Es la experiencia sufrida por Jeremías, que se dejó seducir por Dios. Jeremías se encuentra solo y abandonado. Es objeto de la burla y el ataque de sus enemigos. Le ha tocado anunciar desgracias si no se arrepentían de su mal obrar. Pero no le han hecho caso. En cambio, lo han perseguido. Surge entonces la tentación en el profeta de abandonar. No me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero no puede callar, pues la palabra de Dios habita en él como en un fuego devorador que no puede resistirse a anunciar. El profeta Jeremías fue durante toda su vida de profeta un buen ejemplo de persona que supo cargar con las múltiples cruces que sus enemigos pusieron en su camino de predicación de la palabra de Dios. Muchas veces estuvo a punto de abandonar. Sus tendencias egoístas así se lo pedían. Pero su auténtica vocación de profeta de Yahvé logró siempre imponerse a sus tendencias egoístas y cargó con su cruz hasta el momento final. Por eso sigue adelante con su misión, consciente de la llamada que él ha recibido. Jesús también pudo sentir el abandono de todos en la cruz. Se preguntaba el porqué de su sufrimiento, pero se puso en las manos del Padre para hacer su voluntad. San Agustín exalza el ejemplo de los mártires y de los primeros cristianos perseguidos, que fueron como simiente fecunda de nuevos cristianos. Por eso, hermanos, hoy que nosotros somos los discípulos actuales de Jesús, convendría que cada uno respondiera: ¿y nosotros somos consecuentes con nuestra fe a pesar de las incomprensiones, de las burlas y las persecuciones de nuestro tiempo? No podemos olvidar que la cruz en tiempo de los romanos era un instrumento de tortura ignominioso reservado a los más terribles criminales. Jesús fue sometido a la muerte de cruz y lo hizo por amor. Desde entonces la cruz ha perdido su sentido negativo y se ha convertido en el signo del cristiano. La cruz no es símbolo de muerte o de fracaso, sino que tiene un sentido redentor y salvador. Asumir la propia condición y aceptarla es una demostración de que seguimos a Jesús. Cada cual tenemos nuestra propia cruz.
Llevarla con entereza y ayudar a los demás a llevar la suya es un signo de amor y de entrega. No se trata, hermanos, de resignarse pasivamente o de conformarse porque no nos queda más remedio. Ni el cristianismo no es una religión dolorista, ni el cristiano es un conformista apocado que se conforma con cualquier cosa, sino alguien que lucha contra la injusticia y el dolor absurdo provocado por el egoísmo del hombre. Por eso Jesús nos ha dicho: el que pierde su vida por él, la salva. La cruz nos ayuda a superar las dificultades y asumir el dolor propio y ajeno. La cruz de Cristo, mis hermanos, nos libera de todas nuestras esclavitudes y nos llena de vida. Por eso muchas personas llevan siempre una cruz que les recuerda precisamente la gran tarea que tienen y en quién deben confiar, porque la cruz es signo de salvación. Por tanto, no nos ajustemos a este mundo, sino transformémonos por la renovación de la mente para que sepamos discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no debemos permitir que todas las reglas y costumbres de este nuestro mundo sean las reglas y las costumbres de nuestra vida cristiana. Porque no todo lo que nos dice y nos aconseja el mundo es voluntad de Dios. Tenemos que aprender a discernir en cada caso lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto ante Dios. La intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, que ha venido hasta este lugar a mostrarnos el amor y la misericordia del arraigadísimo Dios por quien vivimos, nos ayude a comprender la dimensión de lo que significa la cruz en nuestra propia vida. Así sea. Proclamemos ahora juntos nuestra fe y digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que dé oídos a las súplicas de su pueblo y digamos confiadamente: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Señor, ¿cuál es? Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Santo Padre Francisco y de nuestro obispo Norberto Rivera y de todos los obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos en su gran misericordia. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo.
Oremos también por los pecadores, por los encarcelados, por los enfermos y por los que están lejos de sus hogares, para que el Señor los proteja, los libre, les devuelva la salud y el consuelo. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Oremos también por las almas de todos los difuntos, para que Dios en su bondad quiera admitirlos en el coro de los santos y de los elegidos. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Pidamos también por los que nos disponemos a celebrar la Eucaristía, para que el Señor perdone las culpas de los que vamos a participar en su sacramento y otorgue sus premios a los que ejercerán los diversos ministerios de la salvación a todos aquellos por los que ofrecemos nuestro sacrificio. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por la peregrinación, familias Ramírez Mondragón y amigos, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y renuévanos con tu espíritu de verdad para que nunca nos dejemos engañar por las seducciones del mundo y como verdaderos discípulos de tu Hijo sepamos discernir lo bueno, lo que te agrada, lo perfecto, y carguemos con la cruz acompañando a Cristo, nuestra esperanza, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu vida. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero recordarles, hermanos, de algo que sabemos y que pues muchas veces se nos olvida, que hay muchos pobres entre nosotros que en este santuario con mucha frecuencia vienen a pedir nuestra ayuda. La ayuda no de la basílica, sino la ayuda de la comunidad, y la comunidad somos nosotros. Por eso los primeros días, el primer día de cada mes y el primer domingo de cada mes, se ponen estas mesas aquí junto al comulgatorio para que podamos depositar los alimentos no perecederos que podamos compartir con los hermanos más necesitados. Es cierto, muchos de nosotros somos pobres, pero todavía hay más pobres que nosotros. Y es bueno no olvidarnos nunca de los pobres. En vez de tirar, es bueno compartir. Los invito a que no nos olvidemos de nuestros hermanos más pobres. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir también a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a los hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y por último, quiero bendecir también las imágenes y objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En compañía del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen domingo y un buen regreso a sus hogares.